La Alameda cumple este miércoles 150 años desde que el exgobernador Santiago Vidaurri ordenó su trazo en 1861 como un modelo similar a la de la Ciudad de México y actualmente busca superar el deterioro y la inseguridad en los que se ha sumido los últimos años. De su esplendor con las fuentes majestuosas, su kiosco y sus verdes paisajes sombreados, queda solo el recuerdo, pero un proyecto del municipio de Monterrey, si bien quizá no le devuelva a su antiguo abolengo, sí busca su renovación. Originalmente el parque tenía una extensión de 16 manzanas, que son el doble de las 8 que mide actualmente. Había un kiosco, varias fuentes rodeadas por animales como cisnes y gansos, y una gran cantidad de árboles. Era el lugar de paseo predilecto para los regios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los domingos, grupos de amigos y amigas, principalmente migrantes, le dan la vuelta varias veces caminando. En los jardines se observan varias parejas de enamorados, hay un mercado que vende desde ropa hasta chucherías, comedores con antojitos, y en las bancas las personas mayores se sientan a la sombra para ver a los niños correr. El proyecto de remodelación del municipio que arrancará en dos meses comprende, entre otras cosas, la limpieza del terreno y reforestación de las áreas verdes, dando mantenimiento a los árboles centenarios. La remodelación del foro actual para construir una explanada donde se genere cultura, un kiosco similar al original, una nueva fuente y una remodelación de las banquetas. Con imágenes e información de Félix Barrón, Grupo Reforma.